Maya era una hermosa guacamaya roja. Tenía plumas azules, amarillas y especialmente rojas. Ver a Maya era algo verdaderamente especial. Todos los animales siempre hacían comentarios sobre su colorido plumaje. ¡Guau! ¡Qué bellas son las plumas de esa guacamaya! Se llama Maya. Y ya verás que pronto será tu amiga. A todos los cae muy bien. Sí, y nunca habla mal de nadie. Parecía que todo el que conocía a Maya rápidamente se hacía su amigo. Maya es una buena amiga y bella también. Sí, sí, Maya es muy buena. Y es bellísima. Maya es tan buena y tan bella. Tienen toda la razón. Yo soy hermosa, hermosa. ¿Es verdad? ¡Mírenme! Yo tengo las plumas más coloridas que Dios ha creado. Se ve que me hizo con mucho cuidado y esmero. ¡Imagínense! Primero escogió estos lindos colores. Luego fue pintando delicadamente pluma por pluma. Después con muchas... Mientras más lo pensaba, Maya se sentía más importante. Me pregunto, ¿qué se sentiría el no ser tan bella como yo? ¡Wow! Debe ser un gran privilegio tener una amiga tan maravillosa y especial como yo. Y sobre todo, ¡tan bella! Al ir pasando el tiempo, la actitud de Maya empeoraba más y más. ¿Qué sería del bosque sin mí? ¡Sin mí! ¡Sin mí! ¡Ja, ja! ¡Si yo soy lo mejor del bosque! Así que no tomó mucho tiempo para que los demás animales se molestaran por este cambio en la actitud de Maya. ¡Ja! ¿Quién se cree que es esa Maya? A mí ni me gusta jugar con ella. Ha cambiado mucho, ¿verdad? Viéndome bien, ningún otro animalito del bosque se compara conmigo. ¡Ninguno! Tengo tantos talentos, ¡ay! Hasta para regalar. Todo lo que hago me sale perfecto. Y lo más importante, yo soy espectacularmente bella. ¡Bella! Maya dejó de verse al espejo por un momento y vio que algunos animales estaban jugando en el césped. ¡Vamos, salta! ¿Por qué no saltas? ¿Qué están haciendo, animalitos? Oh, hola, Maya. Solo estábamos jugando. Bueno, pues tienen mucha suerte, porque aunque no lo crean, yo he decidido jugar con ustedes. No, gracias, Maya. Estamos muy bien sin ti. Sí, Maya. No te necesitamos. Mejor vámonos. ¿Qué? Aquí hubo un malentendido. No, ¡esperen! ¡No me oyeron! ¡Tienen la suerte de jugar conmigo hoy! ¡Esto no se ve todos los días! Pero sí quieren jugar con nosotros. ¿No puede ser posible que no quieran jugar conmigo? ¿Cómo alguien no va a querer jugar conmigo? ¡Conmigo! ¡Con Maya la guacamaya! ¡No lo puedo creer! De repente, Maya fue atacada por detrás. Maya rodaba con gran fuerza y al caer al suelo miró hacia arriba y vio a un gigantesco. ¡Aves hermosas y coloridas! ¡Como yo! ¡Oh, no! Maya sabía que estaba en grave peligro. Entonces miró hacia los lados, buscando auxilio. Maya estaba muy confundida. Pero si todos me aman y me adoran, ¿por qué ninguna se quedó a socorrerme? ¿Cómo se les ocurre dejar a una bella guacamayita solita con un hambriento feroz jaguar? ¡Oh, no! ¡Con un jaguar! Así que, rápidamente Maya aleteó y brincó. Pero el jaguar la persiguió. ¡Yo soy jaguar! ¡Te voy a traer! ¡Buen provecho, jaguar! ¡No te me escapas! ¡Hoy voy a comer guacamaya! ¡Y te voy a freír! ¡Te voy a comer con limoncito! Y justo cuando el gran felino estaba a punto de alcanzarla, Maya voló muy alto. ¡Lo siento, gatita! Algún día te atraparé. No te me puedes esconder con esas plumas tan brillantes y coloridas. Será muy fácil encontrarte otra vez. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Esto asustó mucho más a Maya.
empezó a darse cuenta de que había sido precisamente su colorido plumaje lo que le había hecho tan evidente. ¡Ah! ¿Cómo podré esconder tanta hermosura? Mientras Maya volaba, el cielo comenzó a oscurecerse más y más, y un fuerte viento empezó a soplar. Pero Maya siguió volando hasta que quedó muy cansada. ¡Ya no puedo más! ¡No puedo más! ¡No, no! Así que, finalmente, Maya descansó en una rama. Y ahí, un mono se le acercó. ¡Más vale que encuentre un lugar donde esconderte! ¡Se acerca una gran tormenta! ¿Crees que le tengo miedo a un poquito de lluvia? ¡A una lloviznita! Déjame decirte que mis hermosas plumas fueron creadas para mantenerme seca, entre muchas otras utilidades, por supuesto. Es que no solo soy bella, también me puedo cuidar yo solita. Es más, si te cuento lo que me acaba de pasar, no me lo vas a creer. Así que Maya comenzó a contarle al mono su asombrosa historia de cómo se había escapado del jaguar. Pero el mono se fue, sin escuchar los detalles de aquel milagroso escape. Tiene miedo al clima, creyendo en pronósticos del tiempo. ¡Esta es mi gran oportunidad para enseñarle a todos lo espectacular que soy! ¡Crack! ¡Crack! Oye, ¿no piensas quedarte aquí cuando llegue la tormenta, o sí? ¡Crack! Maya volteó y vio a una rana. ¡Claro que sí! Un poquito de lluvia y viento no me van a lastimar, ¿no, no? ¡Crack! ¡Crack! Bueno, está bien. Yo sí me voy a esconder. ¡Pero tú haz lo que quieras! ¡Crack! ¡Crack! ¡Oh, sí! ¡Eso haré! ¡Tú no te preocupes, ranita! ¡No te preocupes! Maya extendió sus alas para admirar su belleza. ¡Si ni siquiera el jaguar pudo atraparme! ¡No tengo nada que temer! ¡De un poquito de lluvia y viento! ¡Nada que temer! ¡No, no! Maya estaba tan ocupada presumiendo de su belleza que no notó lo rápido que se aproximaba la tormenta. El viento soplaba cada vez más fuerte. Entonces, Maya escuchó un sonido que nunca antes había escuchado. ¡Ay! ¿Qué ruido es ese? ¿Qué será? ¡Ay, qué será eso! Maya entrecerró sus ojos para ver de dónde venía ese extraño ruido. ¡A ver, a ver, a ver! Y pronto, Maya vio lo que se avecinaba. Ella se agarró de una rama con todas sus fuerzas, mientras el árbol se mecía fuertemente. ¡Yo no recuerdo haber estado en un pedazo así! Mientras Maya se agarraba bien para salvar su preciosa vida, el viento la alzaba y la lanzaba de un lado a otro. Pero afortunadamente para Maya, la tormenta no la había tocado directamente. Solo se le había acercado. Así que poco a poco, el viento comenzó a calmarse y el cielo volvió a tomar su color. La tormenta se había ido. Pero algo más se había ido con la tormenta. ¡Mis plumas! ¡Oh, no! ¡Mis plumas! ¡Mis plumas! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Esto no es posible! ¡No! Los otros animales empezaron a salir de sus escondites. Y al ver a Maya, repentinamente, hubo un gran silencio en el bosque. Viéndome bien, así sin plumitas, como que no soy tan bonita. Dios le había dado algo muy especial a Maya, pero en lugar de apreciarlo, ella se había vuelto arrogante y engreída. Pero Maya se arrepentía más y más al pensar en lo equivocada que había estado. Así que recordó el versículo de la Biblia que dice: los humildes recibirán la tierra como herencia. Dios, perdóname, por favor, perdóname. Te prometo que no lo volveré a hacer. No, no lo volveré a hacer, nunca más. No me portaré así otra vez. De ahora en adelante, voy a ser humilde. ¡Crack!
guacamaya. A lo que quedó de Maya después de un buque, cabello y viento. ¡Qué parecido! Ya no tiene nada que presumir como antes. Enseguida, Maya fue con los otros animales y les dijo que estaba arrepentida. Amigos, quiero pedirles que me perdonen. Estuvo mal pensar que yo era más especial que ustedes. ¿Me perdonan? Sí, Maya, tranquila, te perdonamos. ¡Sí, Maya! ¡Sí, Maya! ¡Vamos a ser amigos otra vez! ¡Te queremos, Maya! ¡Gracias, gracias, amigos! ¡Gracias! Maya sabía que muy pronto sus hermosas plumas crecerían otra vez. Pero también sabía que cuando crecieran, ella se iba a comportar diferente, porque más valiosa es la belleza del corazón que la que admiran los ojos. Nunca más voy a pensar que soy mejor o más bonita que los demás animales. ¡Nunca más! ¡Hey! ¡Tú! ¡Hey, tú! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! Tal vez tú me puedes ayudar. De repente, el corazón de Maya saltó al darse cuenta de que era otra vez el hambriento jaguar. ¿Ayudarte? Sí, estoy buscando a una guacamaya. Es muy colorida. Es roja, con plumas azules y amarillas. ¿Plumas? ¿No la he visto por ahí? ¿Plumas azules? Sí, si la ves, por favor, avísame. Maya se quedó congelada mientras se alejaba el jaguar. ¡Vaya! ¡Como que no me reconoció! Entonces, con un corazón muy agradecido, Maya cerró los ojos y oró. ¡Dios mío! ¡Ahora tengo dos buenas razones para agradecerte que perdí mis plumas hoy! ¡Gracias por enseñarme que la belleza no es lo más importante! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias!